preguntas y respuestas, ¿vale? He tenido la oportunidad de poder descansar un poquito, visitar lugares, visitar la región continental. Hay cosas que no han salido como yo quería, pero al final lo he podido disfrutar de todos modos. En este video voy a estar respondiendo a las preguntas que me habéis dejado en Instagram, que pedí que me dejarais porque quería que sea un poquito más como una conversación, ¿no? Que la gente me cuente un poquito, bueno, yo contaros un poquito y poder conocernos un poco más. Siempre puedes dejarme también ahí en la sección de comentarios todas tus impresiones, todo lo que se te llegue a la mente, ¿vale? Yo voy a ir sacando las preguntas. En esa primera parte voy a estar respondiendo a preguntas sobre mí. No hablo mucho sobre mí en internet porque, no sé, cuando tú separas tu vida real, tu vida con las redes sociales, como que las cosas fluyen bien, ¿de acuerdo? Pero yo siento que entre nosotros ya hay como una cierta conexión. Es verdad también que hay partes de mi vida que no os voy a revelar aquí porque no estoy obligado a hacerlo. De tu experiencia amorosa y qué crees que puedes aportar a una futura esposa. Wow, esta pregunta es muy fuerte, ¿eh? Todos experimentamos el mundo de diferentes maneras, ¿no? Yo no creo que haya como un patrón que me estoy dando cuenta, que la gente a veces piensa que hay un patrón de comportamiento que tienen como los chicos y las chicas, pero no, al final todo depende de qué es lo que haya experimentado uno en la vida, porque a veces también las redes sociales nos hacen pensar que una experiencia de un 1% que haya publicado en las redes sociales es la experiencia de todo el mundo. Porque a veces, digamos que si yo me ha ido mal en el amor y luego publico en internet que me ha ido mal en el amor, todos van a pensar que les puede ir mal en el amor, pero solo es mi experiencia. En realidad, el resto de seres humanos les puede ir bien, les puede ir muy bien y no publicarlo, pero solo nos vamos a quedar con la persona que ha contado que le ha ido mal en el amor. Pues a mí, yo sí que te digo que me ha ido muy bien. Yo soy la típica persona que cuando estás con esa persona de verdad, ¿vale? Si es que estoy en una relación con una persona, lo que creo que puedo aportar es todo de mí. Yo no me voy con miramientos. Me he dado cuenta que hay gente como que tienen tipos de apegos, como lo llaman, tipos de apegos. Como que a veces estás en una relación con una persona e intentas mostrar a esa persona que te gusta de verdad y parece que es un problema que tú muestres a esa persona que le gustas. Entonces yo no creo que puedo estar con, por ejemplo, ese tipo de persona que crea que mostrar afecto, demostrar que te gusta o llamarle o llamarla todo el rato es un problema. Pues así eso es lo que yo creo que puedo aportarle a mi futura esposa o la futura esposa si me estarás viendo ahí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25. 25 cumplidos, cumplo el día 9 de febrero. ¿Qué fue lo que te motivó a crear este canal y cuál fue tu primer vídeo? Si tú te metes en la pestaña de vídeos de mi canal y luego le das más antiguos, el vídeo que hablo de 9 realidades que tienes que asumir, sí, ese fue mi primer vídeo. Después de este un año que estuve sin subir un vídeo más, empecé a subir más vídeos. Os confieso que inicialmente yo tenía pensado que este canal iba a ser de desarrollo personal, no iba a hablar de mis experiencias porque, ¡buah! He vivido muchísimas cosas, ¿eh? Muchísimas cosas. Para los 25 años que tengo, no, yo creo que he vivido demasiadas cosas, tantas que os sorprendería si me pusiera a contarlas aquí, de verdad que os sorprendería bastante. Me di cuenta que en internet no había muchísimo contenido sobre Guinea Ecuatorial en español. Eso es lo primero. Lo segundo es que al final, cuando pones Guinea Ecuatorial, te aparecen un montón de cosas, ¿no? Te aparece, yo qué sé, gobierno. Te salen más temas políticos que cualquier cosa, ¿no? Por eso yo siempre estoy como que intentando inspirar a la gente a que haga contenido viviendo en Guinea Ecuatorial, no contenido sobre Guinea Ecuatorial. Bueno, que también se puede hacer, ¿no? Pero es más contenido viviendo en Guinea Ecuatorial, porque eso es muy interesante, hace para que la gente tenga más perspectiva, porque a veces la gente se piensa que, digamos, si yo estoy aquí hablando sobre Guinea Ecuatorial, tengo que hablar solo de temas políticos, realmente. La política me interesa muchísimo, muchísimo más de lo que os imagináis, pero no este tema, no, o sea, este canal no es un canal político, eso es lo que siempre le digo a la gente. Necesitamos abrirnos, hacer más cosas y hacernos notar, porque también en internet es la manera más efectiva de conectarnos a otros públicos, que me he dado cuenta que a los guineanos nos da un poco de cosa conectarnos a, vamos a decir, a la parte hispana de América, nos da un poco de cosa. Eso es lo que he sentido, que nos da cosa, sentimos que somos muy diferentes. Y eso no debería ser así. En realidad, deberíamos sentirnos afortunados de formar parte de una comunidad de más de 600 millones de personas. Y es algo que me motivó y dijo, vale, pues vamos a hacer. Sí, y también me motivó que también me motivó que durante años había estado consumiendo un montón de contenido en internet
y sentía que de alguna forma también yo tenía muchísimas cosas que aportar y que mis experiencias también podrían servirle a otras personas documentadas en vídeo. ¿Tengo novia? Sí, tengo novia. ¿Tengo hijos? No, no tengo hijos. Y me gustaría tener próximamente, ¿no? Pero también estoy viendo que en este momento, ahora mismo, estoy en medio de muchísimas cosas. Estoy haciendo muchísimas cosas y cuando tienes un hijo no hay que hacer muchas cosas. Hay que sentarte y cuidar al niño, ¿entiendes? Entonces, yo creo que esto va a esperar un poco más. Mi tipo ideal de persona, pues, yo no digo más mi tipo ideal de persona porque yo intento convertirme en este ideal de persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me considero una persona un poquito más conservadora en ciertas cosas. La gente a veces dice ahí que yo soy muy, muy progre, muy tal. Mis amigos me dicen que tú eres muy progre, súper progre. Y yo dije, no, tío. Hay ciertas cosas con las que yo estoy muy de acuerdo en ciertas tendencias ideológicas y en otras que no estoy de acuerdo. Y hay otras que también estoy muy de acuerdo en otras y que otras que en donde estoy muy de acuerdo. Así que no me posiciono en ninguna parte. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Y ya está. ¿Has vivido alguna vez en España o te lo has planteado? Nunca he vivido en España. Y planteármelo... Es que me gusta demasiado Guinea, ¿no? Os voy a ser totalmente sinceros. Me encanta Guinea. Yo siento que aquí tengo la paz que realmente necesito, ¿vale? ¿A qué me refiero con paz? Que tengo más todo controlado. Cuando llegas en un país nuevo, sobre todo si no tienes a nadie ahí, incluso no puede ser un país, ¿no? Puede ser una zona, una ciudad. Por eso también prefiero vivir en Malabo, porque a veces te sientes como que no estás en tu lugar, como que no tienes que estar ahí. Una de las razones que hicieron que yo venga a Guinea también, con esto en China, porque a veces es como que tú puedes vivir en un país, ¿no? Pero nunca te vas a terminar de sentir tuyo. O sea, nunca vas a terminar de sentir este país tuyo, ¿entiendes? Y cuando llegas, cuando vives en tu país, en un lugar en donde has crecido toda la vida, sientes todo tuyo, te sientes en casa. Yo creo que en ese lugar solo me siento así, aquí en Guinea Ecuatorial. No sé, tal vez, a lo mejor cambian las cosas, a lo mejor me vea en 2 años ya estoy viviendo en Estados Unidos o en 5 años ya estoy viviendo en México o en Perú, quién sabe. Nunca se sabe dónde me puede dar, o sea, qué vuelta me puede dar la vida, pero también estoy abierto en estas cosas, en ese aspecto estoy muy abierto a lo que se me venga, de verdad. ¿Cómo de difícil es independizarse allí? ¿Qué me mudo si eso? Pues independizarse aquí es muy difícil en dos sentidos. El primero es porque tu familia no espera que te independices, esto es lo primero. Y lo segundo es que al final también los fobios, yo siento, o al menos así es como yo lo siento, que a veces como que aquí da la sensación de que los jóvenes no están en el punto de mira. Es como que a veces da la impresión de que se piensan que un joven crece, crece, o sea, un chico, un ecuatoguineano, crece, 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 boom, y por arte de magia ya es un ciudadano ejemplar, ya es una... ¿Entendéis a qué me refiero? No sé si lo entendéis, no sé si lo entiendes. Es como que tú creces, tú creces, tú creces, tú empiezas desde los 5 años, los 4 años que empiezas a ir a clase, y luego vas creciendo, te ignoran todo el tiempo. Y cuando llegas a los 30, 35, boom, ya tienes que ser un ciudadano ejemplar. A eso me refiero con que es muy difícil independizarse porque hay muchísimos jóvenes que es como que no hay espacios. Hay espacios, pero no tantos como a mí personalmente me gustaría que hubieran, de verdad. Porque, wow. Yo puedo decir que yo he tenido un montón de oportunidades porque al menos yo he sabido tener a gente a mi alrededor que siempre me alentaba, que me empujaba a moverme, a hacer cosas, a no quedarme sentado, a hacer algo, ¿no? A hacer cosas, ¿entiendes? Pero imagínate un joven que no tiene una persona así alrededor, ¿vale? ¿Cómo esperas que esa persona llegue hasta los 30 años y que sea un ciudadano ejemplar, un adulto maduro, responsable y funcional? ¿Cómo esperas que esa persona llegue así de repente de la nada a ser esa clase de persona? No, no, por eso digo que es muy difícil independizarse aquí y en el sentido de la familia, ¿no? Que cuando digo que tu familia no espera que te independices, es porque también es justo por eso también, porque al final todos se dan cuenta que no hay tantas oportunidades para todos, entonces si a la mínima que una persona llegue a destacar un poquito, tiene que ayudar a todos los demás, ¿vale? Que no está mal, está muy bien, es vivir en comunidad, en familia, pero también estamos viendo que la tendencia de los seres humanos cuando viven en ciudades así es querer salir y hacer sus cosas de forma independiente. Es que ese tema es
bastante amplio para abordarlo en una sola respuesta, ¿vale? Yo creo que igual me doy otro vídeo en donde hable sobre independizarse en Guinea Ecuatorial. Lo apunto, ¿eh? ¿Qué tan difícil es independizarse en Guinea Ecuatorial para un tema aparte? Voy a dejar esto aquí, no quiero alargar mucho las preguntas. A lo mejor grabé una segunda parte. Si te gustaría ver esta segunda parte, me gustaría que me la dejes ahí respondiendo a preguntas personales, ¿vale? Muchísimas gracias por llegar hasta este momento de este vídeo y nos vemos en el próximo videito.